¿Cómo están? Buenas tardes. Hay un video muy interesante, muy bueno hoy, que vamos a hablar de algunas de las enfermedades de flor del desierto, o adenium. En ese caso sí, obesum. He estado viendo, tratando de responder algunas preguntas de tanto del Facebook como de YouTube, conforme a algunas enfermedades de la flor del desierto. Se han hablado algunas veces de nematodos y nematodos y nematodos. Aquí lo interesante es buscar el síntoma y cómo atacarlo. Lo que queremos es que esas plantas estén totalmente sanas. Antes de entrar en materia, lo que quiero recalcar es que, primero que nada, toda planta es un ser vivo, es un ser orgánico, es susceptible a enfermedades, a plagas. ¿Por qué? Porque pues es un ser vivo. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros las estresamos y las llevamos a un nivel de no tenerlas en el ambiente ideal para ellas, las plantas tienden a enfermarse o a no resistir tanto el ataque de otras plagas, de otros insectos. Aquí tengo diferentes ejemplos y quiero platicarle esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos alarmamos mucho y sí tenemos razón en alarmarnos porque tenemos miedo de perder nuestras plantas y eso nos da mucho miedo, sobre todo si son nuestras plantas favoritas o simplemente con el hecho de sentir que no las cuidamos bien, eso nos superestresa. Entonces ahorita lo que quiero hablar es de esto, algunas enfermedades que he visto que han estado circulando sobre las redes. Y vamos a platicar un poquito de esto. Quiero mostrarles la primera planta y vamos a hablar acerca de esto. ¿Sí? ¿Algún síntoma de esto? Entonces, ahorita vamos a darles un acercamiento. Si se dan cuenta, lo voy a estar girando un poquito. Vemos unas protuberancias. ¿Sí? Por ejemplo, en esta rama se ve muy clara. ¿Sí? Yo hice un raspado aquí. Vamos a intentar enfocar lo que podamos. Si se dan cuenta, después del raspado ya no hay nada. Está cicatrizando. Hace unos días estuve haciendo unas pruebas, estuve haciendo unas consultas con los amigos biólogos, agrónomos, y ellos me ayudaron a atender este síntoma, ¿no? Le agradezco infinitamente. Voy a mandar un agradecimiento a Hans y a Julián. Son dos personas que me han asesorado y me han apoyado mucho de cómo atacar este problema. Entonces, cuando a lo mejor ustedes han visto esto, ¿no? En algún grupo de Facebook o de plantas. Entonces, muchos están diciendo que son nematodos. Por lo general, los nematodos necesitan de una solución del suelo. Esa solución del suelo la hacen para alimentarse y para poder subsistir. Entonces, es por donde ahí se alimenta, en la raíz, el nematodo. Estas plantas no tienen nematodos, ¿no? De hecho, ahorita esta no la he sacado del sustrato. Va un momento en que la vamos a sacar del sustrato. ¿Pero qué es? Entonces, ¿qué es? Esto es una escama. Lo que estamos viendo en este momento es una escama. ¿Y qué hace esa escama? Pues ese síntoma que se llama hipertrofia, que es la deformación y aumento de la cantidad de células por el cual el bicho que está en esa planta se alimenta. Si se dan cuenta, está en las ramas. A veces sí ataca un poquito el caudex, pero más acá abajo del caudex no vemos nada. Tengo dos ejemplares que he estado que me los han compartido para revisarlos. Y
van a ver que las ramas sí tienen ese síntoma, pero las raíces están sanas. Entonces ahí podemos descartar que es un nematodo y ver que es un tipo de escamas. ¿Cuáles escamas? No sé. De hecho, mi amigo Julián me dice que él les ha visto en microscopio, las mandó a revisar en laboratorio y pues ya descubrieron que se ven los pequeños microorganismos que se lo andan comiendo. Ahorita quiero mostrarles la planta. Si se dan cuenta, igual tiene esas protuberancias. A lo mejor tu planta ha tenido esto. Sí, ven, se ve perfectamente ahí la protuberancia. Pero te quiero mostrar la raíz. Y si te das cuenta, la raíz está perfectamente sana. De hecho, no está ni deshidratada. Y podemos ver en qué momento y en qué nivel empiezan. De hecho, investigando y haciendo pruebas, yo le hice un raspado aquí. Y si se dan cuenta, ya no regresó. Entonces, este es un ejemplo de lo que es lo que está pasando con esta planta. Es una escama. Como acaban de ver, las raíces están bastante bien, no hay ningún síntoma. Porque cuando son nematodos hay protuberancias a raíz de escamas y muchas protuberancias. Y ella es donde se alimenta y empieza a desnutrir la planta. Están totalmente sanas. Y ahí puedes tú determinar realmente hasta donde he platicado con amigos biólogos, agrónomos. Ellos no han visto un caso en flor del desierto en sí de nematodos, pero sí de escamas. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo lo que he estado aplicando ya con resultados, esta planta estaba como lo anterior, ¿no? Si se dan cuenta, la anterior, esa hipertrofia que tenía, muy fuerte, muy gruesa. ¿Y por qué? Pues ahí la crea para que de ahí se alimente el bicho, ¿no? Esa protuberancia que hace, ahí se queda. Vamos a aplicar un insecticida que tiene imidacloprid. Yo estoy usando el Comfol. Imidacloprid podemos usar para esta escama porque es un insecticida sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a aplicar de manera foliar y a la vez va a absorber todo, pero también le echamos al sustrato, a todo. Entonces esto va a entrar desde las hojas y va a impregnar a toda la planta. Entonces vamos, como les decía, vamos a aplicar 3 mililitros en un litro de agua y vamos a usarlo, vamos a aplicarlo en intervalos de 7 días, 3 veces y le paramos. Lo único que sí les voy a decir es que aquí sí, la verdad es que sí estaba más inflamado, como el anterior que vieron hace un momentito. Y este ya no lo está tanto. Aquí sí unos cortes. Pues ya se ha detenido un poquito, ¿no? Ahora sí les quiero aclarar que lo que va a hacer ese insecticida sistémico es eliminar la escama. Pero las protuberancias ya creadas, las protuberancias que ya están, pues ahí se van a quedar. Por lo que yo recomiendo podar. Muchos dicen, raspar y ponerle alcohol, raspar y ponerle cal. Sí, a lo mejor momentáneamente va a quedar ahí, pero a lo mejor cuando vuelvan a crecer o la planta tenga un problema ahí de adaptación o falta de fertilización o un cambio brusco de ambiente o de sustrato, aparezca otra vez. ¿Y por qué? Pues porque el bicho sigue en la planta y sigue en el sustrato. Pues sí, al final, pues sí les recomiendo podar para que no regrese. Pero no tengan miedo. Con el insecticida, cede. ¿Sí? Entonces a lo mejor vamos a tener que podar más bajo. Y
podemos separarla para que no nos dé estrés de que vaya a contaminar nuestras plantas, aunque en teoría el insecto es el que lo hace. Estas plantas estuvieron en sin cuidado durante más de 7-8 meses en sustrato de pura tierra, mucha agua, nada sol, y no se pudrieron, pero se volvieron susceptibles a una enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces, si nosotros no cuidamos la planta, no la fertilizamos, no le damos sus fungicidas determinado tiempo, no se da un sustrato adecuado, entonces muy probablemente se enfermen de cualquier cosa. Es como nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si no nos cuidamos, no comemos bien y hacemos bilis y todo ese tipo de cosas? Pues nos enfermamos. Quiero mostrarles una diferencia. Y la diferencia es que, si se dan cuenta, aquí viene como reseco. Entonces, si se dan cuenta, esas laceraciones es como que se secó y tiene... no hay protuberancia, pero hay un tipo de laceración. No. Probablemente esto sea igual escama, si ustedes se fijan hasta aquí. Si se dan cuenta de una protuberancia, es muy probable que tenga lo mismo, aunque el resto de la planta nada más es como una resequedad. Es muy probable que esta haya tenido lo que es un gusano minador, ¿no? Pues es un canal, es un surco. Igual podemos aplicarle la misma insecticida, que es sistémico. Y si tienen alguna duda, pueden ustedes dejar sus mensajes en el video y pues iremos probando si es necesario recomendarles otro insecticida. Y quería comentarles esto porque, pues, he hablado mucho que si es nematodo, si no es nematodo, o qué es, pues son escamas. Y algunos de esos que acaba de ver, pues es un gusano minador que va ahí haciendo sus travesuras. Entonces, bueno, pues es lo que les quería comentar. Hay que cuidar nuestras plantas, hay que estar fertilizadas, hay que estar en buen sustrato, hay que aplicar sus fungicidas, sobre todo en esa época del año que empiezan las lluvias, y cuidarlas. Y con esto, pues, va a resistir más de algunas enfermedades y alguna plaga. Pues eso sería todo. Me despido de ustedes, les mando un saludo muy grande y no olviden de suscribirse al canal, de darle like. Y acuérdense que viene una serie de videos que se está titulando Todo sobre Ademium. Que ahorita, el pasado video, colectamos unas semillas de la vaina. Y las semillas están listas para quitarle las pelucitas, sembrarlas y todo el proceso de crecimiento hasta 3-4 meses. Entonces no te lo pierdas, va a estar muy bueno. ¿Y cómo no te lo vas a perder? Pues porque te vas avisando si estás suscrito. Entonces... pues es un gusto saludarlos y nos estamos viendo. Hasta la próxima.